hasta ahora continúa un revertible habilitado a la altura del kilómetro 43, esto derivado de un derrumbe que afecta los dos carriles con sentido hacia el norte. Ya hay maquinaria trabajando en el sector y no hay congestionamiento. También para las personas que viajan en la ruta hacia las Verapaces, le comentamos que continúan los trabajos de limpieza a la altura del kilómetro 122. Recuerde que acá hay un derrumbe que afecta el carril que viene con sentido de Cobán hacia Guatemala. La ruta interamericana a esta hora no presenta ningún problema para transitar, igual es el caso de la ruta al Pacífico. Con respecto a la ruta a El Salvador,